de ingreso y entonces pues me dediqué mucho al organizacional y dentro del organizacional me certifiqué como consultor empresarial, como coach de negocios, capacitador de capital humano y bueno, también soy conferencista internacional, he dado conferencias dentro de México y fuera de la República Mexicana en algunas universidades, dentro y fuera y bueno, pues feliz de poder compartir con ustedes este tema que me da comezón por el cabello. Este tema que realmente es muy, muy importante que lo consideremos tras esta época tan complicada que estamos viviendo y que además de que estamos viviendo una pandemia que está originando muchísimos estragos en la salud de muchas personas y que nos lleva a una nueva normalidad, pues no podemos evitar el tener nuestras unidades de atención puestas en los daños colaterales que esta pandemia va a provocar. ¿Y a qué le llamo daños colaterales? Pues a todos los problemas y a la problemática económica que a las que nos vamos a enfrentar por este paro involuntario que hemos tenido en nuestras vidas y en nuestra forma de producir. La vida productiva de cada uno de nosotros se ha visto frenado y por consecuencias nuestros modelos de negocio pues requieren de un rediseño. ¿Por qué requieren de un rediseño? Porque por muy optimistas que seamos, que créanme que yo siempre he sido una mujer muy optimista, sí creo que nada va a ser igual y que efectivamente vamos a entrar a una nueva etapa. No me gusta la palabra nueva normalidad porque va más allá de algo que para mucha gente suena como si las cosas fueran a resultar normales una vez regresando a nuestras actividades económicas. Sin embargo, pues la normalidad, la palabra normalidad se refiere a nuevas normas que se tienen que implementar, que se tienen que protocolizar y homologar en muchas empresas, en muchas instituciones, en muchos sectores. Por esta situación en la que tenemos que entrar a nuevos protocolos de seguridad y de salud en las empresas, en el trabajo. Y bueno, para los que son pymes, para los pequeños y las medianas empresas, pues yo creo que sí tenemos que iniciar de cero. Porque lo que antes funcionaba, hoy ya no va a funcionar. Ahora sí que se nos adelantó el futuro, llegó antes de lo previsto, ya sabíamos que la industria 4.0 iba a hacer una revolución en donde todos tendríamos que modernizarnos, digitalizarnos y tomar nuevas herramientas digitales para trabajar por un medio pues cibernético, ¿no? Sin embargo, esta pandemia aceleró esos procesos de digitalización y de la industria 4.0 en los que nos vemos emergidos el día de hoy y que considero que es muy, muy importante que estemos conscientes, que despertamos esa conciencia. No quiero sonar muy humanista ni muy sentimentalista ni espiritual ni nada de eso, pero sí creo que es un momento para despertar, para crear nuevas oportunidades y para iniciar de cero. Claro que sin dejar de considerar las experiencias que hemos venido sumando y que traemos en un bagaje que obviamente nos van a servir de algo. Tanto experiencias como herramientas, como conocimientos y de los cuales nos tenemos que agarrar como recursos para salir adelante. Este tema de rediseña tu modelo de negocio y sobrevive, como consultor y como coach de negocios les puedo decir que es muy, muy, pero muy, muy importante para retomar nuestras actividades económicas con más fuerzas y sin ignorar o no ignorando tantas cosas que como empresarios y pymes hemos ido ignorando a través de la experiencia. Porque nos dijeron que como emprendedores, cuando iniciamos un proyecto que nos lleva a una pequeña empresa o mediana empresa, se dejaron de hacer muchas cosas que hoy en día van a ser muchísimo más importantes que antes.
Para poder lograr el objetivo primordial de un rediseño, y sí me voy a ir a la parte muy humanista, quiero compartirles la importancia que tiene el conocernos a nosotros mismos. Porque si no nos conocemos, si no partimos de eso para rediseñar todo un modelo de negocios, no vamos a tener las herramientas que son intrínsecas, pero que no estamos desarrollando para sobrevivir. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas herramientas humanísticas de las que yo les estoy hablando? Pues de la comunicación, del liderazgo, de la creatividad, de la resiliencia. Esas habilidades son intrínsecas a nosotros. Nacemos como con las inteligencias. Todos estamos dotados de ciertas inteligencias, de muchas, de vastas, y de muchas habilidades, y de muchas fortalezas. Pero desafortunadamente es que nos vamos creciendo y nos vamos preocupando por conocer lo exterior, lo que está fuera de nosotros, y dejamos de conocernos a nosotros y de desarrollar esas inteligencias, y de dejar de desarrollar esas habilidades, y de dejar de desarrollar esas fortalezas. Y es muy importante partir de la mentalidad de que ahí está mi empresa, ahí está mi pequeña o mediana empresa o mi emprendimiento, pero el proyecto más importante antes que eso debo ser yo. Porque tú puedes tener ganas de poner un súper negocio porque tú crees que es la oportunidad, y si tú no estás preparado para el crecimiento, si viene un crecimiento desmedido, también puedes fracasar. El fracaso no es nada más porque no se lograron los objetivos. El fracaso puede ser porque se rebasaron los objetivos. Y sin conocernos a nosotros, sin conocer esas habilidades, ¿cómo vamos a liderar? ¿Cómo nos vamos a comunicar con un equipo? ¿Cómo vamos a poder reestructurar un modelo de negocio si no sabemos que tanto tenemos en nosotros que podemos ocupar como salvavidas en contingencias como las que estamos viviendo el día de hoy? Yo les puedo asegurar que si hubiéramos estado con una visión a largo plazo y estar bien informados sobre el contexto mundial que podíamos estar viviendo, esta pandemia no nos hubiera hecho tanto daño. Todos nos hubiéramos preparado con un buen modelo de negocio, con una visión de sobrevivir a corto, a mediano y a largo plazo. Pero como no nos vemos en ese proyecto de vida como nosotros mismos y no trabajamos esas habilidades, esas fortalezas y esas inteligencias, desafortunadamente es que la mayoría de los negocios quiebran. En el curso, en el diplomado que nosotros hemos ofrecido a emprendedores, siempre iniciamos, antes de iniciar, con una estructura ideológica, una estructura mecánica, una estructura de finanzas, una estructura de mercadotecnia, una estructura de ventas, etcétera y demás. Iniciamos con nuestra propia estructura. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Y vivir una visión que logre traspasar el tiempo. Si tenemos una visión muy empobrecida, nunca lograremos ser una marca reconocida. Y al no ser una marca reconocida, no podremos posicionar adecuadamente nuestro negocio. Por lo tanto, yo te invito que primero que nada escudriñes en ti. Descubras esas fortalezas, descubras esas habilidades y las desarrolles.
las trabajes. ¿Y cómo? Con simples y llanas preguntas como el ¿quién quiero ser? ¿Quién soy hoy y quién quiero ser mañana? ¿Cómo me veo hoy? ¿Cuál es mi escenario inicial? ¿Y cuál es mi escenario ideal para entregar un producto final valioso? Un servicio de calidad. Si no tengo claro quién soy y cómo me quiero ver, difícilmente puedo visualizar un escenario ideal y cómo me quiero ver y a dónde quiero llegar. Entonces, yo te invito a que trabajes en tu proyecto personal, a que te diseñes primero como persona, como ser humano, que te preguntes quién soy, quién quiero ser, y que de ahí redactes algo que es importantísimo en la estructura ideológica de un negocio, la visión. Que sea, que logre ser una visión que pueda vivir a través de mucho, mucho tiempo. Incluso piensa en que si tú no logras ver el éxito al 100, lo puedan ver tus hijos y lo puedan seguir tus nietos. Y para ello les quiero recomendar un libro que se llama 100 rebanadas de éxito empresarial. Y se trata de la filosofía del señor Servidje de Bimbo. Se los recomiendo ampliamente. Bueno, ¿qué me gusta? Es otra pregunta que nos tenemos que generar para conocernos mejor y desarrollar un modelo de negocio que nos lleve al éxito. Porque si tú estás pensando en hacer un modelo de negocio solo por generar dinero, pero no porque te guste, no porque te apasione y no porque seas bueno para ello, ya estás firmando el fracaso de tu negocio. Tiene que ser algo que verdaderamente te guste, que de verdaderamente te apasione, que verdaderamente disfrutes, pero no solo eso, sino que también seas verdaderamente bueno en eso. Porque yo les voy a decir, a mí me podría encantar cantar, pero escuchen la voz, o sea, no se me da para la cantada. Y alguna vez lo escuché en una conferencia que no me agrada el hombre mucho, pero es real. Tenemos que enfocarnos en aquello que somos buenos. Se llama Odín Tupeiro en la conferencia de él. ¿Qué dice aquello del pensamiento mágico? ¡Tit! O sea, no porque digamos, ¡ah, ya! Yo me voy a dedicar a esto porque, y lo voy a firmar y lo voy a decretar y mañana empiezo con un negocio bien fregón. No es así. Te tienes que poner en acción sobre algo que verdaderamente sea, que te apasione, que te llene, que te guste, pero además que seas bueno. Te invito a que analices con estas preguntas, que autoanalices, hagas una autoanálisis sobre ti, sobre no nada más tus habilidades, no nada más tus fortalezas, no nada más tus valores, no nada más para lo que seas bueno, sino también para lo que sepas que vas a disfrutar. Porque disfrutando lo que hagas es lo que va a hacer que permanezcas en algo que es bien importante y para mí son las habilidades que de verdad te rescatan o rescatan un negocio, que son la persistencia, la paciencia, la resistencia, el sentido de oportunidad. Son muchas cosas, la creatividad. Son muchas cosas que tienes que descubrir para poder hacer lo que además de que te pueda generar, te guste y ames hacer. Ahora, es bien importante esto que yo les voy a comentar a continuación, porque, como se los dije al inicio de esta videoconferencia, esta pandemia va a dejar muchísimos daños colaterales. No quiero ser negativa, quiero ser lo más realista posible y sí quiero decirles que los negocios del futuro ya no tienen nada que ver con los negocios del pasado. Y que, por lo tanto, tenemos que pensar en nuevas problemáticas.
Si queremos un negocio rentable, tenemos no nada más que pensar en qué me apasiona, para qué soy bueno, qué me gusta. Tenemos que pensar cómo dejar huella. ¿Qué necesita el planeta y la humanidad de mí? Porque vamos a tenernos que dedicar a resolver problemas de la humanidad. Problemas que hoy, como daños colaterales a esta pandemia, se van a empezar a producir. Y entonces nosotros, si queremos tener negocios rentables, empresas rentables, tenemos que enfocarnos mucho en la problemática social y en la resolución de conflictos de nuestra humanidad. Porque, por ejemplo, algo que está muy ahorita en boga, mucha gente vio la oportunidad de negocio a través de la necesidad de cubrirnos la boca, los ojos, casi casi hasta las orejas, ¿no? La nariz. Y vieron que la sana distancia y que los geles antibacteriales. Entonces la gente dijo, esta es una oportunidad de negocio. Y rápido empezaron a actuar. ¿Ok? Es lo mismo. Es lo mismo que tenemos que hacer para rediseñar nuestros modelos de negocio. Pensar cómo dejar huella y qué vamos a resolver para poder hacer un negocio rentable. No nada más porque yo creo que va a ser una, o sea, pues de aquí puedo hacer dinero. No va a haber un negocio que sobreviva si no pones de manera implícita en tu ideología, en tu estructura ideológica, el servicio social, el ser socialmente responsable. Así es que piensa dentro de todo ese modelo de negocio, que luego de pensar en el quién soy, qué soy, a dónde quiero llegar, taca, 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 qué tengo, cómo puedo dejar, tienes que pensar en cómo puedes dejar huella en la humanidad. Y te puedo asegurar que de ahí van a surgir ideas. Bueno, de esa lluvia de ideas, por favor, plásmalas. Plásmalas y revisa cuáles verdaderamente van a aportar a la problemática social y prioriza. Y además de que te van a surgir ideas, las ideas de nada sirven si no existe una ingeniería para llevarlas a cabo. Ideas pueden haber muchas. De nada te sirve tener una idea si no la escribes, si no la dibujas, y de eso te voy a hablar más adelante. Tienes que ir hacia tu habilidad de la creatividad y a tu habilidad de la originalidad. ¿Por qué es tan importante ser original? Porque te vas a encontrar con que aquella idea que te vino a la cabeza, cuando la quieras implementar, te vas a dar cuenta que hay un montón de gente que ya lo está haciendo. ¡Qué padre! Eso no quiere decir que si tú te metes en la creatividad, puedas lograr un producto todavía más original. Por eso es que tenemos que tener mentalidad disruptiva. Todo aquello que tú ya hacías, rómpelo, descuartízalo, acábalo. Y dile a tu creatividad, ven a mí porque te necesito. Quiero ser original. Además de que es importante pensar cómo le vamos a ayudar a la humanidad para tener nuevos negocios y rediseñar mi modelo de negocio con base a la resolución de problemas reales y de hoy, ¿ok? Tendrás que preguntarte, ¿por qué me pagarían a mí por la solución de este problema? ¿Por qué si yo veo que hay un problema X en mi comunidad,
en el cual yo puedo desarrollar una idea, irme hacia la ingeniería, a la creatividad, a la originalidad y producir un nuevo producto, ¿por qué la gente me va a pagar por ese producto? ¿Por qué la gente me va a pagar por ese servicio? Les tengo que decir que vamos a estar todos persiguiendo, como siempre hemos estado tras el bolillo, tras la chuleta, es una realidad. Pero ahora va a haber muchísimo más competencia de todo. Por eso tenemos que ser disruptivos, innovadores, originales, creativos y estar todos los días. No como antes, que ya estaba ahí el modelo de negocio, ya estaba ahí el producto, ya estaba ahí el servicio. ¡Ah, qué chido! Pues ya tengo para rato. No, gente. No es así. No puede ser así. ¿Saben por qué? Porque el futuro nos alcanza. La tecnología avanza todos los días. Y ya lo vimos. Si no nos modernizamos, si no nos preparamos, si no nos capacitamos, si no desarrollamos esas habilidades, nos vamos a quedar atrás. Y no va a haber nada que nos logre hacer sobrevivir. Créanmelo. Por eso es que tenemos que pensar por qué la gente me va a pagar a mí y no le va a ir a pagar al de enfrente. ¿Ok? Entonces tienes que pensar qué me hace diferente a mí de la competencia y qué plus voy a ofrecer yo. ¿Qué plus voy a ofrecer yo para que la gente opte por mi producto, opte por mi servicio? No te puedes limitar a un producto y a un servicio. ¿Qué más vas a dar? ¿Qué te hace diferente? ¿Cuál es tu diferenciador? Y además, ¿qué te hace más valioso? ¿Cuál es tu valor agregado? A eso se refieren esas palabras. Diferenciador. ¿Qué me hace diferente y por qué la gente me va a pagar a mí por ser diferente? ¿Y cuál es el valor agregado que yo le voy a dar a mis clientes? Hoy, más que nunca, tenemos que prepararnos con esas habilidades. Liderazgo, comunicación, hasta para la comunicación te sirve para el pitch de ventas. Calidad en el servicio. Que hagas que la gente, al comprar tu producto, no nada más compre un producto, porque pues, ay, la botella de agua está bien chévere, bien bonita y bla, bla, bla. No. Haz que tu producto logre que tu cliente viva una experiencia emocional. Que lo haga sentir feliz, contento, y que tú hayas quebrado un estado de ánimo que lo tenía en ruina. Tú vas a tener que ser tan creativo y tan original para poder visualizar las ruinas de tus clientes y resolverles esa ruina y darles un producto que los haga sentir felices, satisfechos. Es bien, bien importante. ¿De acuerdo? Tras una idea, aplica siempre la ingeniería. De verdad, tenemos que modernizarnos. Tenemos que capacitarnos todos los días. Yo les voy a decir, la gente exitosa son personas que sí ven noticias, aunque queramos evadirlas, porque tenemos que estar informados. Y en las noticias no nada más hay crímenes, elige buenas fuentes. Fuentes como El Financiero, que te hablen de tendencias. Fuentes donde venga tecnología, donde venga ciencia, donde venga medicina, donde vengan notas positivas. Esas personas exitosas lo hacen, ven las noticias, se capacitan, son autodidactas porque leen, porque se informan leyendo, porque se están autocapacitando y se están inscribiendo en cursos y están invirtiendo en cosas verdaderamente valiosas. El conocimiento es valioso y es la mejor inversión. Estamos
entrando a una era del conocimiento. Y la ignorancia va a sufrir las consecuencias de no haberse preparado. Entonces, ya tenemos ahí nuestro producto, ya tenemos ahí nuestro servicio, y si no lo tienes, hoy empieza a construirlo. Ahí te viene la idea, escríbela, dibújala. Dibuja la idea, constrúyela. Después invita a tu yo crítico, a la persona, a esa persona que dice, ay no, es que no voy a poder, que se obstaculiza. Pero invita a esa parte crítica, no para obstaculizarte, sino para que veas cuáles son esas ideas limitativas que estás teniendo y veas por qué las tienes y te deshagas de ellas. Y veas, si este producto está bien padre, ahora lo voy a destruir con mi pensamiento crítico para reconstruirlo y mejorarlo. ¿Qué me está faltando? ¿Qué no tengo? ¿Qué tengo de más que está estorbando? ¿Cuál es la paja de mi proyecto? ¿Cuál es la paja de mi modelo de negocio? ¿Cómo se la quito? Y mejora. Mejora tu modelo de negocio. Tienes que llamarle a tu pensamiento creativo y dibuja tu idea. Y aquí en esta lámina, en este formatito, se ve claramente una persona, y te invito a que lo hagas por medio de mapas mentales, que agarres una hoja, una cartulina, que le llames a tu visualización creativa, qué quieres, cómo lo quieres, en qué tiempo lo quieres, qué tienes para poderlo hacer, y dibújalo, haz un mapa mental. Si no sabes lo que es un mapa mental, léelo, búscalo, googléalo y pon en tu parte central, como en una unión neurológica, ¿sí?, dentro de un mapa mental, tu idea central. Y de esa se van a mandar otras raíces, otras uniones, por así decirlo, y pones los pasos, lo vas planeando y así se van acomodando las ideas. Para esto, déjame decirte que hay un taller que con mucho gusto yo lo voy a ofrecer, y Saraí les va a hablar más adelante, para todos ustedes, porque en una conferencia, pues yo les digo know-how, pero no escudriñamos y no les paso toda la estructura y la metodología para poder de verdad diseñar un modelo, rediseñar tu modelo de negocio con éxito y sobrevivir a esta pandemia que nos tiene paralizados, para que el día que ya podamos sumarnos y reintegrarnos a las actividades económicas, tengamos la estructura que requerimos para estar sólidos como pymes, porque es lo que necesitamos. No necesitamos fracasos. Y si vas a fracasar, como se ha visto mucho en la literatura Facebook, apúrate a fracasar. Fracasa lo más rápido, porque no es malo el fracaso. Lo malo está en no haber aprendido nada sobre el fracaso. Entonces, si tú ya has tenido muchos fracasos, ya estás adelantadito, ¿no? Bueno, pues escribe cuáles han sido tus fracasos y escribe qué has aprendido de esos fracasos. ¿De acuerdo? Ten pensamiento crítico, invita al crítico y echa para atrás, reconstruye. Echa una mirada para atrás, porque sí se vale esa idea de para atrás ni para tomar vuelo, ¿sabes qué? Perdón, pero eso es una fantasía, es un cliché que nos ha hecho orgullosos y que esa dignidad malentendida no nos ha llevado al éxito. Sí se vale darse unos pasitos para atrás en nuestra línea del tiempo, revisar qué no hicimos bien y si las cosas no salieron como queríamos, pues aprender de ello y mejorarlas. ¿De acuerdo? Y crea, planea, todos los días después de tu creatividad, ya tienes ahí tu mapa mental, ya tienes tus ideas más claras, ahora planea. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, sin olvidar todas las estructuras que requieres
para tener un modelo de negocio bien diseñado, que te va a dar la seguridad para el día de mañana. De verdad, es bien, bien importante que pongas atención en tu estructura ideológica, en tu estructura de mecanismos, que son los protocolos, que son los procesos, en tu estructura financiera, en tu estructura de mercadotecnia, de publicidad, ventas, todo eso es bien, bien importante. Para poder planear y crear y rediseñar un modelo de negocio, evidentemente es muy, muy importante tener algo en cómo poderlo plasmar. ¿Cómo podemos plasmar un modelo de negocio? Hay muchas metodologías, hay muchas estrategias, y aquí yo te voy a presentar una que es, de verdad, es muy eficiente, muy eficaz, y nos ayuda a acelerar el proceso de el diseño de nuestro modelo o el rediseño de nuestro modelo de negocio. Para mí, de verdad, es de las más aceleradas, es de las metodologías más aceleradas para lograr los objetivos, y es el modelo de negocio Canva. Vamos a ver de qué se trata este modelo de negocio. El modelo de negocio Canva es, en inglés, Business Model Canva. Y nos pone a trabajar sobre, ok, ¿quiénes van a ser mis socios clave? Porque déjenme les digo, y esta es una frase que ocupa mucho una amiga con la que trabajo muy de cerca y hemos hecho muchas cosas juntas, y las dos lo podemos decir como testimonio. Sí puedes tú solo llegar, acompañados llegamos más rápido. Hay mucha gente que no le gusta las sociedades, y esos miedos son muy entendibles, pero te voy a decir por qué es bien importante dentro de tu estructura ideológica el que también le llames a los valores. Si recuerdan que la estructura ideológica es aquella que nos piden incluso el notario para dar de alta una pyme, que es misión, visión y valores. ¿Quién te puede ayudar? Pero ojo, si tú desconoces tus valores, jamás vas a poder ser congruente con lo que quieras ponerle ahí a tu estructura ideológica. Pues está chido, ¿no? Es más, hasta en la pared está puesto ahí ser honrados y ser no sé qué y bla, bla, bla. Si tú no lo eres. Entonces, si tú no vives los valores, tus socios clave no los vas a poder escoger. Tienes que escoger a tus socios clave que te vayan a ayudar y que se vayan a comprometer en tu modelo de negocio con alguien que esté tan compenetrado y que viva tanto como tú los valores que quieras hacer implícitos en la estructura de tu modelo de negocio, en la estructura ideológica. Entonces, piénsale, ¿quién te puede ayudar? Hoy en día, los negocios más exitosos son aquellos que hacen sinergia, que hacen alianzas, que se ayudan unos a los otros. De verdad, créanme. ¿Cuáles son las actitudes clave? Como lo que les acabo de decir, los valores. ¿Cuáles van a ser los valores para que tú tengas objetivo claro, para que tú tengas desempeños claros y para que logres metas y objetivos? Requieres tener claridad sobre las actividades claves de tu modelo de negocio. ¿A qué se va a dedicar tu negocio? Porque si resulta que quieres dedicarlo a, pues no, a venta de, pues de 20 mil cosas, está padre que seas una comercializadora, pero si no te enfocas y no le das un enfoque a algo,
vas a estar disperso en mucho y no la vas a hacer en nada. Entonces, ponte actividades claves que sepas que podrás cumplir. Tener recursos claves. ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué recursos necesitas? Vamos a quitarle aquí la PB. Para tu modelo Canvas, ¿qué necesitas para tener tu producto final valioso? ¿Ok? Hoy tienes un escenario. Y en ese escenario visualiza cuáles son tus recursos. No, pues un escritorio. Ya tengo escritorio para mi oficina. No, pues una computadora. Ya tengo computadora para mi oficina. No, pues un teléfono. Ya tengo mi teléfono para mi telemarketing. No, pues no sé. Mis conocimientos. No, pues ya tengo para desarrollar algo. No, mis ideas. No, pues órale, plásmalas. Ok, ahí están tus recursos, claro. Pero no dejes de visualizar todo aquello que vas a necesitar a corto, a mediano y a largo plazo. Porque sobre ello es como tú vas a encontrar tu objetivo y tu meta. No puedo ver los mensajitos, pero si hay mensajitos por aquí, si hay preguntas por aquí, pues háganmela saber, por favor. Saludos a los que me están viendo. Compartan este video si creen ustedes que de algo les puede servir. Por favor, compártanlo, porque esa es una de mis misiones. Llegar al mayor número de personas para poder fortalecerlos en sus habilidades, en sus fortalezas, en sus valores, en sus conocimientos, para desarrollar negocios exitosos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la propuesta de valor? Y yo les platicaba, ok, ahí está mi padrísimo concepto, ahí está padrísimo mi negocio, ahí está padrísima mi idea, ahí está, pero ¿cuál es la propuesta de valor y cuál es mi diferencial? Porque de eso diferente que tú logres dar, ese plus que tú le logres dar a tus clientes, es el valor agregado. Y ese valor agregado va a mejorar lo que sigue, la relación con tus clientes. ¿De acuerdo? Y de eso, de tu capacidad de comunicación, de tu capacidad para relacionarte, y esas son inteligencias múltiples, más bien son parte de nuestras inteligencias múltiples, nuestro liderazgo, nuestra comunicación. Ya alguna vez, y por ahí en mi canal de YouTube pueden encontrar también la conferencia donde hablo de inteligencias múltiples y cómo podemos desarrollarlas. ¿Por qué es importante desarrollarlas? Porque de eso va a depender la relación con nuestros clientes. ¿Cómo ser un excelente líder? ¿Cómo saberme comunicar? ¿Cómo saber persuadir e influir en la gente? Esas relaciones, el cómo interactúas con tus clientes, te va a dar mucho poder en los negocios. Y es lo que necesitamos. Poder en el negocio. Y poder viene de la palabra tener la capacidad para crear, para resolver. Eso es poder. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los canales? ¿Cómo voy a dar a conocer mi servicio? ¿Cómo voy a dar a conocer mi propuesta, mi proyecto, mi producto? Tenemos que salir de inexistencia. Y en esos canales entra tu estructura mercadológica, tu estructura de mercado. ¿Cómo te vas a posicionar? ¿Por medio de qué canales? ¿Cómo vas a salir de inexistencia? Esa palabrita los mueve, nos mueve a todos. O sea, yo necesito dar a conocer mi producto, yo necesito, primero tienes que chambearle mucho en tu marca, tener claro cuál es tu producto, cuál es la marca, el eslogan de tu marca. Tener un eslogan es tan importante porque es, por ejemplo, Coca-Cola,
nosotros te refrescamos, ¿no? O no sé, no recuerdo ahorita los eslogans, por ejemplo, de Nike, de Coca-Cola, de Netflix. Todas esas marcas siempre tienen un eslogan que los hace atrapar con esa emoción que le meten al eslogan, con ese mensaje que le meten al eslogan, ya están capturando y posicionando su marca en la mente del consumidor. Por eso, no lances una marca, no lances un producto si no tienes también un eslogan y no tienes un canal correcto para dar a conocer tu marca. Hoy en día, los canales se llaman redes sociales. Se llaman YouTube, se llaman Facebook, se llaman Instagram, se llaman TikTok, se llaman taca, 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 taca. Se llaman plataformas donde exista el e-commerce. ¿Por qué? Porque es lo de hoy. O sea, ya la tarjetita física para dar a conocer tu servicio ya no basta. El papelito que le dabas a la gente en los semáforos ya no es suficiente. Te tienen que ver en actividad, te tienen que ver en movimiento para que des a conocer tu marca. Incluso tú como persona puedes tener marca personal, tu propia marca, ser tú. ¿De acuerdo? Déjenme mover por aquí esto. Y los segmentos, siempre tener bien claro, hacer tu segmentación, porque de ahí vas a ver a quién vas a ayudar con tu producto y tu servicio. Es tan sencillo, ¿a quién ayudarás? Con eso que tú tienes pensado, con esa idea que ya recurriste a una ingeniería, ya no sé ni qué hora es, a esa ingeniería, tienes que pensar, ok, este es mi mercado, esta es la gente a la que mi producto le va a ayudar, y enfocarte, ir hacia ese mercado, hacer tus embudos. ¿Ok? No vas a tener millones de seguidores en todas tus redes sociales si no segmentas. Y hay muchas maneras en las que debes aprender a segmentar. ¿De acuerdo? Tener una estructura de costos. Porque tienes que ponerle valor a tu producto desde el momento en el que surge la idea. Porque la idea tiene un valor que también merece de un honorario. Calcula tus costos. Calcula tus costos. Hoy estamos en una época en la que todo se está regalando. No regales así nada más porque sí tu trabajo. Tienes que ver qué te va a generar. ¿De acuerdo? Ahora sí tenemos que bajar mucho nuestros costos hoy en día. Ni modo. Pero si quieres ser parte de la competencia y entrar en ese juego de la competitividad, tienes que evaluar todos tus costos y crear tus costos, precios unitarios, placa, taca, 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 taca. Eso se viene ya más claro en el curso. ¿Y cuáles van a ser tus fuentes de ingreso? ¿Cuántos ingresos tendrás? Tienes que considerar incluso riesgos. Mucha gente que no tiene un buen modelo de negocio no pusieron en sus procesos o en sus modelos los riesgos. Riesgos hasta por afecciones, por ciclones, por pandemias, por alzas del dólar. Tiene que haber los riesgos y tener muy claro cuáles son nuestras fuentes de ingreso. Dentro de un modelo de negocio, yo te sugiero que seas de muchas ideas, que ese mismo modelo de negocio tenga unidades de negocio. Este es tu modelo, pero de cada modelo se puede desprender una unidad más de negocio. ¿Ok? Porque no basta una sola fuente de ingresos hoy. Y entre más preparado estés, más conocimiento tengas, más recursos explotables vas a tener. ¿Cómo vamos en tiempo? Ya vamos a acabar. Sí. Bueno, me encanta citar a una persona que yo lo he admirado desde niña
y yo creo que muchos de nosotros lo hemos admirado desde muy jóvenes, porque todavía lo vemos mucho con su frase, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y él inició de una visualización, pero él conocía sus habilidades y era el dibujo, y las dibujaba. Y es bien interesante hablarles un poquito sobre el rincón de los sueños que tenía Walt Disney, que en cada una de las películas que quería él realizar, o en cada uno de los personajes que quería, a los que les quería dar vida, se encerraba él y encerraba a su equipo a dibujar. A dibujar después de la visualización, después del pensamiento crítico, dibujaba. Le llamaba a esa persona crítica, ese pensamiento crítico, para decir, no, no es la mejor versión de Mickey Mouse, la podemos mejorar. No es la mejor versión de esta película o de esta caricatura, la podemos mejorar. Entonces, padrísimo, porque visualizaba, creaba, construía, destruía y mejoraba. Y a eso no se le puede llamar fracaso. ¿De acuerdo? Hay que materializar nuestras ideas para poder crear modelos de negocio verdaderamente sostenibles, que se finquen en terrenos firmes. Y pues bueno, yo quiero dejar unos minutitos para que me digan si tienen alguna pregunta, si los puedo apoyar en este momento con alguna duda que tengan y que si humanamente la puedo resolver, con mucho gusto lo haremos. Ahora ahí te entrego los controles, ahí están mis datos para que me puedan contactar. Y bueno, pues quiero agradecerles muchísimo su tiempo, me pongo a sus órdenes y bueno, pues Saraid y yo estamos trabajando súper a gusto, diseñando muchos cursos para ustedes con costos de inversión muy, muy accesibles y bueno, pues vamos a invitarlos, Saraid. Muchas gracias, Pita, por el día de hoy, una capacitación que sin duda ha sido de mucha utilidad. Y pues los invitamos a todos que nos realicen las preguntas que tengan. Aprovechemos ahorita que está la maestra Pita Ruiz del Río para que nos las contesten. Y bueno, lo que nos ha llegado son peticiones de compartir la presentación, Pita. Entonces solicito tu autorización para poderla compartir. Nos han compartido correos para poderla compartir. Claro que sí, con muchísimo gusto. Se las voy a compartir. Yo creo que de hecho queda grabada y yo creo que lo más valioso, lejos de la presentación, es el speech, ¿no? La argumentación de una conferencia. Pero con mucho gusto yo se las hago saber. Ahí se va a quedar esta conferencia. Igual la pueden estar consultando, igual, y yo estoy a sus órdenes. Mi WhatsApp es el 5543924517, esta vez no lo puse. Me pueden localizar a través de Saraid también. Y bueno, pues en lo que yo les pueda aportar y ayudar, con muchísimo gusto, Saraid. Muchas gracias, pues los invitamos que si están interesados en poder tomar una capacitación, como lo comentaba la maestra Pita, hay la posibilidad de que se lleve a cabo este curso. Solamente por favor regálenme un WhatsApp para poder contactar a la maestra Pita e invitarla a que nos realice un curso más detallado, ya nos dé todos los elementos. Y al realizar los cursos, las capacitaciones, bueno, la ventaja que tenemos con la maestra Pita es de que lo hace tipo taller y bueno, es también una asesoría personalizada porque pues exponen los temas ustedes directamente, cómo van en su negocio, qué es lo que necesitan. Pues, ¿qué nos está atorando? ¿Qué nos está atorando? Bien importante. Yo me dedico a desatorarlos. Pues miren, es una gran ventaja que nos ofrece la maestra Pita
Y bueno, los invito a que realicen preguntas si tienen. Yo mientras aprovecho, ahorita a las 6 de la tarde vamos a tener una retransmisión de Comercio en Pequeño que se llama Autoestima Positiva, que está a cargo de Coach Mario Sandoval, que también ustedes ya lo conocen. El día de hoy, bueno, estará a través de Comercio en Pequeño realizando esta transmisión directamente. Los esperamos a todos y bueno, nos siguen pidiendo la presentación, Graciela, te la enviamos, pero como te dice Lupita, a través de Facebook queda grabada y pues yo creo que le pueden dar mayor utilidad, ya que es toda la presentación, con todo y la explicación se queda guardada. Si te interesa el curso, también contáctate con una servidora, soy Saraí Cabrera y tienen todos mis números de contacto. Mi correo es scabrera@concanaco.com.mx y mi celular es el 5511-1017, que también ya lo conocen, en todos los flyers de capacitación aparece. Pues si no tienen ninguna otra pregunta, pues damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos a la coach Pita Ruiz habernos acompañado, que hoy es un día muy especial para ella y nos aceptó también la invitación aquí a acompañarnos. Y nada mejor que festejar un día más de vida realizando lo que nos gusta. Entonces yo los invito a todos que realicemos lo que más nos gusta. Y pues los vemos a la próxima. Y de verdad es un regalo. Muchas gracias, Pita. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias, gente. Hasta la próxima.